Hola, buenos días. Me cuesta transmitir mucho este mensaje, se me están cayendo las lágrimas. Me han llegado ya un par de audios en el que se está diciendo que personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes. Os pongo el audio. A ver si me puedo tranquilizar y después haré los comentarios pertinentes. Por favor, escucharlo y compartir este vídeo en todas las redes sociales. Tenemos un deber con esta nación y con nuestros mayores. Y no les podemos dejar morir de esta manera tan indigna. No podemos. Bueno, la situación en Madrid, os la voy a resumir, es absolutamente dramática. Los políticos son incapaces de ver o no quieren ver lo que está ocurriendo. Hay una brutalidad de pacientes por enfermera y por médico. No hay material, no hay espacio, no hay respiradores. Mirad, a mucha gente, a muchos pacientes, se les tiene que sedar y cogerles de la manita, porque la familia no puede estar a su lado, no puede estar con ellos ayudándoles a morir para liberar respiradores para la gente menor de 65 años. Así que chúpate esta, átate los machos, vete a trabajar con este panorama sabiendo que vas a tener que dejar morir a mucha gente, llora en tu casa, llora por la noche, vete a la mañana siguiente a trabajar. Esto es absolutamente demencial. Tienen que cerrar Madrid de una vez y tienen que dotar Madrid de material porque si no, no se va a poder frenar y no se va a poder contener la propagación de este bicho hijo de puta. Aquí va a morir hasta el tato, va a morir hasta el apuntador. Entonces, por favor, compartir, difundir, pero que esto se sepa.